Hey, ¿qué onda, amigos y suscriptores que estén viendo este video? Bueno, pues hoy les traigo, después de mucho tiempo, un nuevo gameplay de lo que sería PUBG Mobile, la versión 0.9.0 que salió ayer a medianoche. De hecho, fui corriendo a Play Store porque iba a jugar Free Fire, pero dije, no, qué hueva. Y que me meto a PUBG y me meto a la versión a leer más, ¿no? Ven que ahí aparece toda la información. Y hasta abajo, ¡pum, papá! Estaba la 9.0 ya. Y pues corrí a instalarlo rápido, bueno, actualizarlo más bien. Entonces, como pueden ver, ya tenemos aquí la 9.0, ya había salido en beta, pero ahora ya salió oficial para todo el mundo. Ya está en Play Store, por si no saben, pues ya está en Play Store. Como les digo, esta actualización fue muy grande. No sé si vaya a ser la más grande, pero sí fue muy grande. Y tenemos muchas cosas nuevas, muchas que no mencionaron y otras que sí mencionaron. Las más destacables son el rendimiento, la nueva arma, el nuevo carro, la visión nocturna en Erangel. Y la temática de Halloween, que como pueden ver la tenemos aquí. Y por si hay alguna persona que no le guste Halloween o así, acá en configuraciones podemos cambiar lo que es la temática en gráficos. Como pueden ver, ahí está el clásico o el embrujado. A mí me gusta mucho que hagan este tipo de actualizaciones, o sea, que hagan alusiones a las fechas y así, porque como que te hacen sentir más, no sé, en la fecha en la que estamos, ¿no? Y como pues acá de donde yo soy, pues se celebra mucho esto de Día de Muertos y así. Bueno, que aquí más bien es Halloween en el juego, pero pues es lo mismo, ¿no? Casi lo mismo. Como les dije, hay muchas cosas nuevas que mejoraron. También el rendimiento lo mejoraron. Se supone que ya va a usar menos RAM en el juego, entonces por eso debería de ir mucho mejor en algunos teléfonos y mejor en algunos otros que no iba tan bien. A mí la verdad es que sí me encantó porque ya no hay tirones de FPS y ya no hay lag como antes. O sea, ya se puede jugar muy decentemente y eso la verdad está súper chido. Ahora sí corre como debió de correr desde un principio. Ahorita les voy a enseñar lo nuevo que hay. También, por ejemplo, aquí en los servidores, como pueden ver, hay una nueva opción, que es la de encontrar jugadores que hablan los mismos idiomas aquí. Y el primer idioma que va a encontrar es el español y el segundo es el inglés. Por ejemplo, si tú quieres, no sé, otro idioma, el filipino, el francés, el coreano, el que sea, pues ahí le puedes dar, ¿no? Pero yo le voy a dar en inglés. Ok, ok. Y al momento de que tú le das en iniciar a la partida, pues te empareja con personas que hablan el mismo idioma que tú o el segundo que elegiste. Entonces, como pueden ver, eso es lo nuevo que hay por aquí. En el mapa de Sandhawk tenemos un nuevo carro y nueva arma. Y en Erangel tenemos la visión nocturna y lo que es el modo noche, que ahí se intercala. Puede tocarte o pueden tocarte. Entonces, vamos a darle aquí en práctica para enseñarles lo nuevo que hay. Bueno, amigos, ya estamos aquí en lo que es el campo de tiro. Quería enseñarles también en el... ¡Ay, Dios! ¿What the fuck? Vean, es una calabaza flotante. Una manzana misma. Pero como les decía, en los lobbies, cuando le das en una partida normal, ya puedes agarrar lo que son calabacitas y tienen efecto de... Tienen un efecto visual que se ve muy padre. También aquí las granadas tienen efectos. Déjenme encontrar una. Pero primero vamos a mostrarles las nuevas armas. Bueno, amigos, ya tengo aquí la nueva arma, que es la QBU. Según yo eran más, pero pues nada más encontré esta, no sé por qué. Ahorita vamos a enseñarles. Es un rifle, creo. Sí, es un rifle. Vamos a agarrar sus equipamiento. Por ejemplo, un silenciador. Sí, sí, es un rifle. Y como pueden ver, usa de las balas verdes, las de 5.56 milímetros. Vamos a equiparnos una mira, la de por 4 está bien. Y ahora sí, es como un rifle, les digo, tiene mucha precisión, fíjense. O sea, la mira casi no se mueve al momento de disparar. Y lo bueno es que también inflige bastantito daño por ser por el hecho de que es un rifle. Cuando tiras una granada, ahorita se los voy a enseñar, sí que sí. Pasa que la granada explota y sale como una tipo calavera, algo así. Ah, miren, aquí están. Vamos a enseñárselas. Voy a tirar una granada. Eso. ¿Ya ven? Salen murcielaguitos y todo. Para que se vea mejor voy a tirar otra porque creo que no se ve bien. Les digo, no sé si eso cambie al quitar la temática de Halloween en el menú principal. Aquí cuando estás en partida no se puede cambiar el... ¿Ya vieron? Sale como una calabacita. Está bien pato. Cuando estás aquí en partida normal, como pueden ver, no puedes quitar o cambiar, mejor dicho, la temática principal. La que pusiste desde el lobby es la que se queda, te digo. Y como pueden ver, aquí tenemos el nuevo vehículo, que es esta camioneta. No sé su nombre, pero bueno, el chiste es que es nueva. No recuerdo si está en el mapa de Sanjo
O en el de Miramar. Creo que está en el de Miramar porque se ve como tipo de desierto, ¿no? No sé. Pero el chiste es que hay vehículo nuevo, ¿no? La visión nocturna no sé si se las pueda mostrar aquí o me tenga que meter el ángel. Pero bueno, por si sí o si no, ya saben que hay visión nocturna. Nada más creo que está en el ángel. Y nada más está en la noche, obviamente, porque es visión nocturna, ¿verdad? Y les digo, puede intercalar, les puede tocar la noche o puede que no. Entonces, también hay otras cositas nuevas que son bastantitas y no se las puedo mostrar ahorita, pero con más detenimiento, si quieren, les hago un video de eso. Como por ejemplo, hay una opción en la que tú vas corriendo y le das en tirarte al piso, y como pueden ver, mientras va corriendo, como que se avienta al piso. Y la verdad, esa opción es muy, muy buena que la hayan puesto. Porque antes, cuando querías hacer eso, no se podía. Hace cuenta que ibas corriendo y le dabas en tirarse al piso, pero se paraba, era como un error, ¿no? O no sé si nada más a mí me pasaba, pero el chiste es que iba corriendo, me tiraba y se volvía a parar, y luego por eso me llegaban a matar. Y te tenías que volver a tirar para que se quedara completamente en el piso. Entonces, esto ahorita ya es muy útil porque ya se tira súper bien. Chéquense, ahorita ya nada más se ata y esa opción está súper padre, es más cómodo jugar así. Y pues en las opciones tenemos que ya podemos configurar el brillo. Acá en gráficos, como pueden ver, ya podemos subir el brillo. No sé si eso sea nuevo o si ya estaba, pero el chiste es que ahí lo tenemos. Y bueno, amigos, pues dicho todo eso, yo creo que sea todo por el video de ahí. Hay muchas más cosas, nuevas, pero nada más les menciono las más destacables. Igual, cuando entren al juego y no lo tengan actualizado, ahí les va a decir las cosas que actualizaron. Les digo, lo más padre es el rendimiento, que como pueden ver, ya no hay tirones o tantos tirones de FPS como había antes. Ahora sí corre como desde un principio debía de correr. Y eso que estoy grabando pantalla, sin grabar pantalla me corre súper bien. Entonces, pues aquí está uno después de mi ausencia. Igual voy a estar subiendo Free Fire, que también es un juegazo. Dicen que es como el PUBG para pobres, ¿no? Pero pues la verdad es que está chido el juego. También voy a hacer gameplays de PUBG si ustedes quieren. Ya volví, voy a volver a subir más hacks. Espero que no me den strikes y así, porque ya ven que YouTube se está poniendo medio estricto en ese asunto. Subir un video, en el cual les voy a mostrar cómo festejamos acá en México, pues, el Día de Muertos, ¿no? Voy a ir a la Feria del Finique, que es acá una como homenaje a los muertos, se podría decir. Pero lo chido es que trata, o sea, se basa en puros dulces. Está súper padre, les voy a subir un video de eso. Y bueno, pues dicho todo eso, ahora sí sería todo por el video de hoy. Ya saben que si les gustó me lo pueden reportar con su like, su comentario y su suscripción. Joss está de vuelta, I'll be back como Terminator, les digo. Y bueno, pues así sin nada más que decir, hasta aquí el video de hoy. Chau, chau. Bye.